Antes de finalizar, Alfredo Wong e Iván Hernández nos van a platicar acerca de José el Soñador. Después del éxito de Shrek, retoman este proyecto, cómo llega a sus manos, cómo empiezan a trabajar. Alfredito, ¿cómo llegas acá con el compañero? Adla, hola, hola Edson, muchas gracias por la invitación. Pues mira, yo me integré a las filas de Improvement relativamente hace poco tiempo para las últimas funciones de Shrek. Me extendieron la invitación y bueno, estoy muy muy contento de formar parte ahora de las filas también de Improvement Teatro. Iván, Iván. muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo decides ahora aventurarte con José el Soñador? Buenas tardes. Fíjate que fue una idea loca, ¿no? De aquí de mi compañero Alfredo y de Iván Santos, que es nuestro director vocal. Y pues fue como que, ¿sabes qué, Iván? Ocupamos hablar contigo, tenemos un proyecto que nos gustaría que agarráramos. Y pues ya, ¿no? Nos presentaron el material, etcétera. Y la verdad que es un proyecto fantástico, es un proyecto que tiene muchos mensajes y un proyecto mágico que la verdad que la gente que posiblemente no lo haya mencionado, no lo conozca, perdón, porque hay muchísima gente en Mexicali que o ya ha sido parte de él en iglesias, en escuelas, etcétera, ya es como que, ah, José el Soñador, Ya wow, lo ubican. sí, ya lo ubican completamente. Ya están preparando el trabajo, van a hacer algún tipo de audición, ya tienen a la gente que va a trabajar en ello. ¿Para cuándo van a empezar a hacer las presentaciones? Ya, ahorita ya estamos trabajando en todo lo que es la preproducción de lo que es escenografía, vestuario y ya estamos también en el montaje de la obra. De lo que platicaba Iván, nosotros le hicimos la propuesta, esa fue una propuesta de Iván Santos, el director vocal y el mío y mía, perdón, porque fue con la obra que nos estrenamos ya hace 18 años, fue con lo que nos estrenamos en teatro, ¿no? Entonces es un proyecto al que le tenemos Lo como, conocen ajá, aparte, ¿no? lo conocemos muy bien, ¿no? Y hay un cariño muy Sí, particular. muy personal, muy particular, ¿no? Y entonces, esta obra siempre se ha trabajado como en escuelas, como En en iglesias. iglesias, exactamente. Y nosotros lo queremos hacer ya de manera profesional como tal, ¿no? Con buenos actores, con buenos bailarines y con excelentes cantantes, que es con lo que estamos trabajando. ¿Cuánta gente está involucrada en este proyecto? El elenco son, Como 45. como 45 Wow. Ya jóvenes. los tienen. Ya. Ya se hizo una audición previa. Sí. Ok, Sí, sí, de sí. eso no sabía. Sí, ya hicimos la audición. Tenemos, ahí Gente se. nueva, gente que ya tiene trayectoria en el teatro musical en Mexicali. Fíjate que con la gente que trabajamos anteriormente en Shrek, fue como que con gente que ya conocíamos más, gente que ya está como que preparada al modo de trabajar, ¿no? Ya saben cómo trabajas y tú ya sabes Exactamente, cómo trabajan ellos también. exactamente. Entonces, quisimos como que darle un poquito de prioridad a esas personas, que la verdad que les tenemos un gran respeto y muchísimo cariño por la manera en que están trabajando. Sí. Y ahorita ellos son parte de, bueno, algunos, ¿no? Pero obviamente quisimos involucrar a más gente nueva, gente con muchísimo talento y gente con muchísimas ganas y la disposición, ¿no? Que lo que queremos lograr es un excelente proyecto con José el Soñador. Pero sí, o sea, el elenco ya quedó completamente completo, bueno, ahora sí completo, perdón. Y pues preparándonos, que hoy, ahorita van muy ágil con los ensayos. Esa es la segunda semana de ensayos y van súper, súper Oye, rápido. Alfredo, para que la gente también te ubique, ¿con qué responsabilidad vas en este proyecto? Ahorita, bueno, yo soy como director escénico, entonces mi trabajo dentro del área de Improvement Teatro prácticamente es todo lo que es actuación y coordinar las áreas de escenografía, utilería, maquillaje y vestuario. Entonces, yo me Es encargo mucha de los. responsabilidad. Sí, como Sí, no, la mucho verdad es que peso, sí, ¿no? la verdad es que sí está cañón. El estrés se pone ya acercándose a la función del estrés, así como que ah, al límite, pero está muy, muy padre porque las tres áreas, los tres directores creativos, tanto Ivonne Olachea como Iván Santos, tenemos como muy bien definido cuál es nuestra chamba, Trabajo, nuestro digamos. trabajo, exactamente. Entonces yo no me tengo que ocupar de estar regulando micrófonos, de que si se escucha o no se escucha en el Teatro del Estado, las coreografías, cómo se van a mover, todo eso yo ya me desentiendo, bueno, no me desentiendo como tal, pero O sea, ya no es digamos mi que cada quien responsabilidad. ya tiene, ¿no? Exactamente, lo que Cubierto tiene lo que que tiene que hacer. hacer. ¿Cuántas horas de ensayo? Pues para nosotros, por ejemplo, en mi área son 2 horas, tres veces a la semana. Entonces, y los muchachos también tienen como 2 horas así cada O sea, digamos que diferentes unos días son días. de vocalización, Otros otros son días son de, de ajá. condicionamiento físico, por Sí, de decir, ¿no? baile y Todo otros esto actuación. trabajo y es para una serie de funciones. ¿Cómo van a trabajar eso?
Mira, pues ahorita tenemos programado las presentaciones para marzo del próximo año. Okay. Nuestra meta es como que marzo, entonces, pues esperamos que todo salga muy, muy bien. Que hasta ahorita con la manera de trabajar de improvement, así se ha llegado. No es como que, ok, si teníamos pensado una función, ¿saben qué? Pues nos vamos a tener que alargar. No, todo ha sido a la fecha. Y pues es nuestra meta, ¿no? Yo creo que ahorita como vamos que también de eso aquí, también hace responsables a los muchachos, sí, ¿no? Aprende el libreto, las coreografías, que te queden... Ponte a dieta porque no te va a quedar el vestuario. Sí, es una manera de formar a un actor, más que nada, ¿no? Sí. Con la responsabilidad. Una disciplina. Sí, sí, completamente. Sí. ¿Para estrenar en Teatro del Estado? En Teatro del Estado. En marzo, Teatro del Estado. Y pues dependiendo cómo nos vaya, yo creo que ya nos... ¿Harían otras fechas? ¿Saldrían de la ciudad? Pues esperemos que sí. Ojalá aquí el señor productor, ojalá que sí. La gente como los va a poder contactar por Facebook para estar más pendiente de en cuanto lancen la tenemos nuestra página en Facebook. Ajá. Nos pueden encontrar como Improvement, así okay. Nos pueden encontrar. La verdad que ahorita ya estamos abiertos, bueno, estamos trabajando también con otros proyectos, no nomás de teatro musical. Que? Pues ahorita viene, tenemos un, acabamos de terminar, tuvimos una presentación en un evento que nos invitaron para, de mujeres, y montamos un monólogo cortito que habla sobre los embarazos en adolescentes, embarazos prematuros, ¿no? Ay, empiecenos a meter desde la secundaria. Sí. Realmente ahorita estamos platicando Iván y yo lo estamos planeando como llevarlo más allá, ¿no? Aunque vimos la respuesta de las muchachas, de las chicas de secundaria, de prepa creo que eran, y es muy buena, ¿no? Entonces vamos a empezar como a trabajar no nada más teatro musical, ¿no? Uh-huh. Sino también como buscar lo experimental. Viene por ahí un concierto también. Entonces vamos a trabajar, así como en teatro musical se conjuntan las tres disciplinas escénicas, también buscar proyectos de cada disciplina, ¿no? ¿Hay cabida para patrocinadores para que se unan a este proyecto teatral? Sí, de hecho, es lo que andamos ahorita, trabajando en todo eso, ¿no? En la búsqueda de nuestros patrocinadores, traemos ahí una agenda de clientes posibles, que buscar. Exactamente. Uh-huh. Y pues igual, alguna persona, algún empresario, alguna empresa privada, gobierno, etcétera, que quiera ser parte de este proyecto, igual en la página de Facebook nos pueden encontrar como Improvement. Y, o sea, cualquier cosa ahí nos pueden contactar. Y también aprovechando, en noviembre vamos a tener un taller de teatro por una excelente directora argentina que viene del DF y que es Anaí Alue. Ella ahorita está trabajando con dos proyectos que es Bule Bule, el show, y como directora también de Charlie Brown, el musical. Y pues ella tiene una gran trayectoria. 7 y 8 de noviembre. 7 y 8 de noviembre. ¿Tiene costo? Va a tener costo, bueno, ya próximamente vamos a tener ahí ya una información más detallada y completa, pero las personas que quieran ser parte de ese taller, la verdad que va a valer mucho, mucho la pena, la verdad. Muy bien, pues aquí está la información, ya estamos checando por acá, fotos con este niño Wong y toda la cosa. Bueno, muy bien, chavos, gracias por estar aquí con nosotros, Sí, conforme se vayan acercando las fechas, aquí los esperamos. Iván Hernández, Alfredo Wong, muchas gracias por estar aquí con nosotros y el mejor de los éxitos en cada uno de los proyectos, en conjunto y por separado. Gracias, Nelson. Gracias, Atla, por la invitación. Al contrario, y 2 minutos antes de despedir, ¿qué te pareció lo poco que vimos ayer de Big Brother? Fíjate que lo poco que vi también en la mañana, te café.